Y así podemos ver desde aquí arriba del hotel Playa Suites el atardecer, miren. Y también aquí en este hotel de Playa Suites también hay snacks, ya como pueden ver hay hamburguesitas, papitas bien ricas. Y aquí es, prácticamente estamos ya disfrutando de la zona de la playa. Se siente fuertecito el oleaje. La playa Papagayo, que es donde está esa bandera. Y todo esto es la zona dorada. Le llaman a esta zona la playa El Morro, pero también la zona dorada de Acapulco. Está junto a este edificio que todo el mundo conoce, es inconfundible en Acapulco. Y aquí Annie ya se metió a lo que es la alberca. Y aquí podemos ver prácticamente lo que es la zona de las albercas que dan o que colindan con la vista al mar. Hola amigos de Vida Cotidiana, sean bienvenidos a una aventura más, porque les vamos a mostrar lo que es el hotel Playa Suites aquí en Acapulco. Vean la vista de lo que viene más adelante, así que así es este hotel. Vámonos. Nos tocó la habitación 1062, que viene siendo esta. Y aquí a la entrada tenemos luego lo que es el baño. Aquí a ver si se prende, ahí está. Ese es el baño con su regadera y tiene tina. Aquí hay un espejito donde se ve. Y esta es la habitación, donde son dos camas y tiene una especie de salita. Miren, aquí está. Tiene una pantalla y un tocador aquí con el espejo. Aquí del pasillito donde está el cuarto, lo que la sala que les mostré, miren, aquí está. Tiene un closet, una cocineta y la vista. Agárrense, porque la vista nos tocó, vista al mar. Y aquí está la vista con las albercas abajo. Y al ladito del hotel que nos tocó. Y aquí al lado de las camas se me olvidó grabarles este pequeño closet con su caja fuerte y su porta maletero. Aquí vamos a entrar a lo que es el restaurante Gaviotas, que es para comer. ¿Qué número de habitación tiene? 1062. Ya nos van a asignar mesa. Gracias. Y sí, está bien confundida porque hay mucha variedad. Aquí están todas las ensaladas, los cócteles de frutas, los aderezos, chiles en vinagre, y vemos que también hay ceviche peruano y campechana de mariscos. Me pedí una campechana de mariscos, que ya saben que trae su camarón, su surimi, calamar, pulpo, ahora sí que provechito. También pedí un cevichito peruano y Anita pidió paella, frijolitos. Pedí para mí. Pidió paella, dice. Frijoles charros, verduras al vapor y medallón. Medallón de cerdo, así que provechito. El Hotel Playa Suites está sobre la costera Miguel Alemán. Aquí dice número 123. Como referencia está la farmacia Guadalajara. Y todo lo que tenemos prácticamente enfrente
de este hotel, para que se den una idea. Esta viene siendo la entrada, así en este pasillo. Y encontramos a un costado, vamos a encontrar lo que es el estacionamiento. Aquí se ve parte del estacionamiento. Y este es el pasillo para entrar a lo que es el lobby. Aquí vemos más del estacionamiento. Prácticamente entrando encontramos este mural bonito, el venado y el jaguar con las guacamayas. Y aquí viene siendo la entrada. Vemos lo que es su tienda de souvenirs. Ya saben, por si se les olvidó algo, su traje de baño, el sombrero, sus gafas. Ya ven que es un poquitito más caro, pero pues aquí también hay. Y aquí está lo que es un lobby bar. Prácticamente aquí está la entrada y aquí les dejo para que se den una idea lo que son los costos. Ustedes ya saben, pónganle pausa y ya se darán cuenta más o menos cuánto cuesta hospedarse en este hotel Playa Suites de Acapulco. También vemos que cuenta con actividades en la alberca. Aquí están, aquí se las dejo. Cada hora hay alguna actividad en la alberca. Y aquí el bar Bahía se encuentra en medio de las dos torres, que está prácticamente aquí donde están las oficinas. Y ahí está el horario, que es de las 12 a las 19:30. Y aquí les dejo las bebidas, que son las que dan en este bar. Como pueden ver ahí, no son calidad premium, pero bueno, por lo menos son básicas. Y aquí ya me están sirviendo cerveza Tecate, que es la que dan aquí. ¿Te la sirvo más? Sí, gracias. Pues cualquier cervecita es buena, ¿no? La facilidad, pues también sale. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Viendo lo que es el Playa Suites. ¿Por qué la niegas? Y vemos que hay animación aquí en lo que es la alberca. No me gustaba el carro que traía la escuela general y todo, me daba pena. Y aquí podemos ver prácticamente lo que es la zona de las albercas que dan o que colindan con la vista al mar. Y aquí abajo hay otra playa, más bien otra alberca, perdón, me confundí. Aquí está lo que es esta alberca, que es solo exclusiva para adultos. Y pues prácticamente colinda con el mar. Y de aquí de la zona de las albercas hay una bajadita que nos lleva a lo que es la zona de la playa, que son estas escaleras. A mano derecha encontramos lo que es un bar. Y aquí nos dice a mano izquierda, prácticamente salimos a la zona de la playa. Lo primero que vemos son las regaderas. La alberca que les decía, que viene siendo esta, que es exclusivamente para adultos. Y aquí accesamos a lo que es ya la playa de este hotel. Que cuenta con sus camastros también, con sus sombrillas. Toda esta viene siendo la zona de la playa de este hotel, de Playa Suites. Y aquí ya prácticamente ya es la playa pública, donde ya los huéspedes
ya no tenemos acceso, salvo que paguemos si queremos ya permanecer allá. Y aquí prácticamente en el extremo encontramos lo que es la zona de los souvenirs, por si se les olvidó sus acuachús o el salvavidas, aquí lo pueden encontrar también. Aquí está el costadito de la alberca. Vemos también para los niños las cubetitas. También aquí vemos que están preparando cocos. Y pues, prácticamente también accesamos por aquí a lo que es a la zona del mar o la arena. Es exclusivamente de adultos. A ver ahorita qué me comenta. A ver qué me dice, cómo la sintió, su primera impresión. Ya se fue. Acapulco. Así que ahorita vamos a ver qué hay de cena. Y aquí vemos que son verduras al vapor, frijoles refritos, puré de papa, pasta a la crema, fajitas de res, arroz en champiñones, pollo chipotle, crema de chícharos. Y por acá vemos lo que son la crema, las salsas, los chiles, el aderezo. Son prácticamente lo que son las verduritas. Vemos que hay ensaladas de pollo, ensaladas de codito y cóctel de frutas. Y vemos que hay minuta de hoy, escolapa de cerdo adobada. Vamos a probarla a ver qué tal. Y esto es lo que estamos cenando aquí en el restaurante Morros de Playa Suites Acapulco. Unos frijolitos con una pastita y una carnita asada. Y vemos aquí en este hotel, también cuenta con dos elevadores en esta zona y creo que hay uno por allá atrás. Así es como podemos ver este elevador. Aquí tomándose la foto mi esposa. Y vemos que ahí está 18 pisos. Ya venimos a desayunar y está adornado porque están festejando el Día de la Niñez, así le llaman ahora. Y el desayuno se ve muy surtidito, hay fruta, ahora sí que las clásicas frutas que hay, sandía, melón, con su, ya uno le pone sus aderezos, si es la granola o yogurts de distintos sabores. También hubo pancita, acá podemos ver que son chilaquiles con huevito, frijoles, hay cochinita y hay más guisados, también huevos al gusto, ya saben, aquí es tipo buffet en este Playa Suites. El desayuno se ve muy completito con un cafecito y también con jugo de naranja, así que provechito. Vemos con todos los servicios que cuenta este hotel Playa Suites de Acapulco, como pueden ver el servicio médico, los restaurantes están y las albercas, el club de niños y el salón de barra vieja.
aquí el Salón Santa Lucía. También vemos que cuenta con spa, y aquí está, aquí les dejo lo que son los costos de los paquetes que hay. Y aquí podemos ver prácticamente lo que son las torres de Playa Suites. Son estas dos. Están en la, se considera que en la zona dorada de Acapulco. Le llaman a esta zona Playa El Morro, pero también la zona dorada de Acapulco. Está junto a este edificio que todo el mundo conoce, es inconfundible en Acapulco. Y por ese lado también. Hoy de lleno aquí la zona dorada de Acapulco. Y también cuenta con deportes acuáticos, en este caso como aquí podemos ver el parachunte o paracaídas. Aquí viene, miren, ahí va. Y ahí está. Los voy a hacer más de cerca para que lo vean. En esta zona dorada de Acapulco. Y aquí podemos ver cómo también vienen a tomarse la foto, disfrutando de la playita. Toda esta zona es prácticamente el oleaje un poquitito fuerte. Se siente fuertecito el oleaje. Ahí está. ¿Cómo se ve? Y aquí es prácticamente estamos ya disfrutando de la zona de la playa, aquí en el Hotel Playa Suites, y tenemos lo que es la vista aquí al mar. Esto es lo que le pertenece al hotel hasta aquí, y ya donde están estas sombrillas ya es zona pública, por eso es que ahí ya se ponen otras personas y se aprovechan obviamente pues del turismo y de rentan la sombra por ahí y todo eso. Pero sí viene siendo todo esto lo que es la playa, me dijeron que es la playa El Morro, aquí en la zona dorada, en el Hotel Playa Suites. Por aquí podemos ver lo que es el acceso a toda esta zona de la playa. Y como podemos ver, a un ladito está lo que es la alberca, y luego las albercas de la parte de arriba del hotel. Que viene siendo este el hotel, son dos torres. Y también aquí en este hotel de Playa Suites también hay snacks, ya como pueden ver hay hamburguesitas, papitas bien ricas. Y así podemos ver desde aquí arriba del hotel Playa Suites el atardecer, miren, los deportes acuáticos. Esta es la vista desde la habitación. Ahí se alcanza a escuchar algo de ruido. Esperemos que no nos afecte. Y ahí está también la banana. Pues así estamos disfrutando de este hotel Playa Suites en Acapulco. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Muchas gracias porque se siguen suscribiendo. Les agradecemos mucho. Ya saben, si les gustó, compártanlo.
denle manita arriba y nos vemos en algún otro lugar en un próximo video. Bye.